Buenas tardes. ¿Me escucháis? Escuchamos, Enrique. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a este seminario. Es un seminario, como sabéis, dentro del programa de encuentros que tenemos desde Plena Inclusión, y es un seminario que hemos construido de la mano de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Y cuando hablamos de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, pues estamos hablando de amigos y amigas que están en todo el territorio español y que están también acostumbrados a dar apoyos en situaciones singulares a personas que por sus circunstancias necesitan de una cobertura global. Y ya hace mucho tiempo que hicieron un trabajo de generar un modelo de apoyo que incorpora a toda la persona, incorpora sus circunstancias, incorpora el entorno y que en ese sentido pues son verdaderos expertos, ¿no? En dar apoyos en cualquier circunstancia y a personas cuyas características pues son tremendamente variadas, ¿no? Y esa vocación de apoyo integral, apoyo en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, pues son una oportunidad para nosotros de aprendizaje, ¿no? Entonces, en primer lugar, agradecer a la asociación y a las fundaciones pues su valiosa aportación y que hoy nos sirvan de ejemplo, de guía, para poder continuar trabajando en un contexto de dificultad. Y junto a esa aportación, también tenemos la suerte de contar con Fausto García, que es un experto en los modelos de apoyo a personas, ¿no? Desde distintas vertientes en las que comprendemos el apoyo, que es un apoyo lleno de calidad, lleno de calidez, lleno de cercanía, y que también hemos estado jugando con las palabras, ¿no? ¿No? En esta situación de confinamiento, somos capaces de entender que hay otras muchas características que le podemos dar a los apoyos para que estén enriquecidos y que, por tanto, participen de todas las características que en esta situación de distancia tiene que tener lo humano en su sentido más profundo, más trascendental y también lo humano en las necesidades pues más básicas, más concretas, tangibles que tenemos. Yo creo que es una tarde para disfrutar, una tarde para aprender, una tarde para estar en cercanía, en confianza y yo creo que es un regalo que nos hace Fausto, que nos hace la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y cada una de las fundaciones. Y bueno, pues ahora le voy a ceder la palabra a Ignacio Recondo, bueno, pues que es un muy buen amigo navarro, y siempre colaborador y que en nombre yo creo que de la Asociación Española pues nos va a dar la bienvenida. Pero no me gustaría dejar de agradecer en primera persona la contribución de todos los que vais a participar, entre ellos Ignacio, Fausto, pero Josep, Gorka, Maite, María, Tania, Francisco, Isabel, Jacobo, Sonsoles, Blanca, también la organización que me consta que ha estado pues Luis Gonzaga, Irene. Yo creo que estamos viviendo momentos de dificultad, pero también momentos de generosidad y yo creo que os tenemos que dar las gracias porque seguro que con todos vosotros y vosotras esta tarde nos vamos a acercar un poquito más a los buenos apoyos, que son buenas soluciones para salir juntos de una dificultad como la que tenemos. Así que sin más, Ignacio, te cedo el micrófono, me silencio y vuestra es la palabra. Muchas gracias. Gracias, Enrique, por tus palabras. La tarde espero que sea provechosa para todos. En primer lugar, no quiero empezar sin un recuerdo para nuestro presidente, Luis, que se está recuperando y espero con el ánimo de todos, dentro de poco pueda estar otra vez al pie del cañón.
uno más de los que también le está afectando toda esta situación. La asociación, como ha hecho Enrique, tiene muy claro el modelo, siempre centrado en la persona y prestando los mejores apoyos en cada momento. Yo creo que esa filosofía y ese corazón no ha cambiado, sigue cambiado el entorno. Por lo tanto, la forma de dar estos apoyos tiene que reinventarse. Y es lo que estamos intentando plantear esta tarde de las experiencias que ya estamos dando para poder aprender todos. La Asociación Española de Fundaciones Tutelares, como bien sabéis muchos, formamos como una gran familia, más de 300 profesionales, más de 700 voluntarios, a los que hay que sumar otros 250 casi patronos, que también son voluntarios, y que día a día tratan de hacer el papel en aquellas personas que han perdido el apoyo familiar. Por lo tanto, estamos siempre, como digo yo, como el último recurso para estas personas y esperemos que no sea el peor, sino de alguna forma tratar de hacerlo cada día mejor para que dentro de las dificultades puedan hacer su proyecto de vida. Esta tarde nos acompañan profesionales, voluntarios y también personas a las que ayudamos, a las que apoyamos. Nos hubiera gustado que hubiera más personas apoyadas, pero las dificultades técnicas, las propias dificultades del entorno en el que nos movemos, hacen que esa aportación, digamos, de personas tuteladas sea algo menor, pero las experiencias nos van a llegar directamente de su primer entorno, aquellas que están día a día dando ese apoyo para que su vida sea un proyecto perfecto, no, pero sí el máximo que puedan conseguir dentro de sus capacidades. Vamos a ver historias personales y para eso, antes de empezar con las historias, vamos a escuchar una introducción que yo creo que nos va a poner en valor las Cs que empiezan con las palabras que nos va a explicar Fausto, que las he apuntado que son algo así como control, confianza, contribución y conexiones. Podríamos seguir, pero yo creo que con esas cuatro pueden servir como nexo de unión a los ponentes y nos puede venir muy bien como recordatorio. Por eso, yo sin más dilaciones, para que luego pueda haber tiempo para las preguntas y para el coloquio, doy la palabra a Fausto García de la Asociación BATA, entidad miembro de FADECNA, de Plena Inclusión Galicia, y sin más, también esperando que al final nos podamos ir con los deberes cumplidos, doy la palabra a Fausto, cuando quieras. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a Plena por darme la oportunidad de estar y de compartir un rato con vosotros. Es esta una situación un tanto extraña porque estando tan lejos, tan distantes y tan aislados, tenemos la oportunidad de entrar en nuestras casas. Bienvenidos a la mía. Esta es un pequeño piso en la parte alta de Santiago de Compostela. Os hablo desde mi habitación. Imagino, aunque no os puedo ver, a muchos de vosotros, que vosotros también estaréis hablando desde vuestros salones, desde vuestras cocinas, quizás desde vuestra habitación, seguramente desde esos rincones en los que día a día nos vamos relacionando unos con otros y desde esos rincones, esas pequeñas esquinitas en las que en estos días nos vamos muchas veces refugiando. Quizás sean esos rincones en los que a última hora del día, después de tanta agitación y tanta excitación y tanta alteración, tenemos un pequeño momento para estar a solas con nosotros mismos. Quizás son esos rincones en los que cuando vamos acumulando la tensión, incluso, ¿por qué no?, soltamos alguna lágrima. Alguna lágrima
de agotamiento y de cansancio. Son días muy tensos. Y sin embargo, aunque terminamos agotados, ¿qué ocurre que al día siguiente somos capaces de levantarnos de nuevo, llenos de energía, llenos de fuerza, listos para darnos ánimo, para compartir y para afrontar esta situación tan surrealista? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que nos ayudan. Creo que en todo este mare magnum que estamos viviendo, hay algunas cuestiones, algunas Cs, que pueden tener alguna influencia importante en que todas esas mañanas seamos capaces de levantarnos con energía y con ganas y diciéndonos, ¿por qué no? Lo vamos a conseguir. Recuerdo las primeras semanas, supongo que las hemos vivido todos de una manera muy, muy parecida. Esos primeros días, casi como de locura colectiva, en las que no sé si sentí lo mismo, pero todo parecía que se daba la vuelta. La vida se nos dio la vuelta como un calcetín. Y todas aquellas cosas que formaban parte de nuestra vida cotidiana se trastocaron de manera radical. Y tuvimos que recolocarnos. Y una vez que pasó esa situación de caos, yo creo que cada uno de nosotros se fue dotando como de pequeñas estrategias que nos han ido ayudando a poner orden. En algunos casos, seguramente algunos de nosotros fuimos estableciendo rutinas diferentes. En otros casos, establecimos pequeños acuerdos con quienes tenemos la suerte de convivir para empezar a tomar otras pequeñas decisiones. Y así nos fuimos adaptando, nos fuimos imponiendo a la situación, a veces con pequeñas cosas, a veces decidiendo cuándo y de qué manera nos levantamos, a veces decidiendo quién y cómo vamos a preparar la comida hoy, incluso decidiendo con quién me conecto y con quién hablo, y por qué no pactando y negociando esos maratones de series que nos estamos viendo cada día, o qué película vamos a ver, o si ahora nos toca esta sala o nos toca otra. Y es esa percepción de control, esa sensación, ese ánimo de ir poniendo orden a las cosas, uno de los factores que, en mi opinión, hace que seamos capaces de sobreponernos a esta situación. Tenemos una capacidad enorme para adaptarnos. Tenemos una capacidad enorme para movernos en la incertidumbre. Y lo hacemos gracias a que vamos estableciendo pautas que nos permiten tener el control. El control es un elemento importantísimo para sentirnos bien y para que las personas de nuestros entornos también se sientan bien. En la medida en la que ahora que tenemos que prestar apoyos muy concretos, facilitamos que las personas a las que proporcionamos ayuda tengan la posibilidad de ejercer el control en el entorno, tengan posibilidad de influir en las más mínimas y pequeñas decisiones que afectan a su vida, posiblemente estemos facilitando muchísimo las cosas y convirtiendo este caos en una oportunidad. Hay algunas otras cosas que también estamos haciendo en estos días. De manera, al principio también quizás un poco enloquecida, nos hemos puesto a llamarnos, a conectarnos. Hemos sentido la necesidad imperiosa de saber dónde y cómo están las personas que nos rodean. Quizás uno de los aprendizajes que estamos obteniendo entre todos con esta situación es la enorme capacidad que tenemos para conectarnos. Y cada uno lo va haciendo a su manera y a su estilo. Hay quien prefiere y quien necesita estar continuamente viéndose, ¿sí? Otros, quizás que tenemos menos habilidades o somos un poco más tímidos, utilizamos el WhatsApp o una llamada telefónica. De cualquiera de las maneras, estamos continuamente relacionándonos con otros. Estamos percibiendo la importancia
que tienen las otras personas para poder salir adelante. Y este compartir, esta conexión, en mi opinión, va mucho más allá de todo el mare magno o la afluencia de información que estamos recibiendo. Es cierto que hoy los medios nos permiten estar perfectamente informados a través de Plena o a través de otros medios. Tenemos información al momento de un montón de cuestiones. Pero en mi opinión, cuando nos conectamos queremos algo mucho más importante y es compartir emociones. Nos conectamos con los nuestros para que sientan lo mismo que estamos sintiendo nosotros. Y cuando estamos contentos y cuando estamos tristes, necesitamos que quien está al lado lo sienta exactamente igual. Y tenemos la necesidad imperiosa de sentir que el otro se emociona con nosotros. Y esa posibilidad de conectarse, de compartir emociones, de establecer, como estamos haciendo cuando salimos a las 8 de la tarde, esos pequeños rituales comunes que nos unen, es un factor fundamental en el bienestar de las personas. Es un factor fundamental en sentirme parte de algo, en tener la percepción clara de que soy algo más que lo que estáis viendo en esta pequeña habitación, que soy lo que se construye a través de las personas con las que comparto mi vida día a día. Y quizás soy en el que estamos en esta situación aparentemente tan restringida, sea quizás el momento en el que más emociones están fluyendo, en las que tenemos la posibilidad de conectarnos mucho más profundamente con quien tenemos al lado. Las relaciones humanas son fundamentales. Las personas somos en función y en la medida en la que estamos y nos relacionamos con otros. Y es quizás en momentos como el que estamos viviendo, en el que tenemos que hacer un esfuerzo, o tenemos que ser muy cuidadosos, o tenemos que estar muy atentos a que quienes apoyamos estén siempre emocionalmente conectados y se sientan y nos sentamos muy unidos a ellos. Así que el control y la conexión son algunas de las cosas que me permiten levantarme por las mañanas. Saber que os tengo ahí al lado. Pero también creo yo que no solo es esa sensación. De alguna manera uno se siente, no sé si vosotros tenéis esa sensación como una cierta sensación de inquietud, ¿no? Estamos muy aislados y queremos hacer cosas. Y la verdad, si sirve de ejemplo, el hecho de que los compañeros de Plena se hayan puesto en contacto conmigo para compartir un rato con vosotros, de repente me ha hecho sentirme importante. De repente, yo que estaba aquí en esta pequeña esquina, he pensado, ostras, puedo aportar algo, puedo contribuir. Y esa percepción de que uno es importante para los demás, de que los demás cuentan con él, de que no solo soy alguien que está hablando o pasando el tiempo en una pequeña esquina de Santiago de Compostela, sino que lo que puedo compartir con vosotros de alguna manera es valorado y reconocido, eso me hace sentirme bien. Así que las personas para las que trabajo, las personas para las que invierto mi tiempo, también sienten la necesidad de ser reconocidas y valoradas. Porque eso nos hace sentirnos parte de algo. Y eso nos hace sentirnos importantes, nos hace sentirnos capaces, nos hace fortalecer nuestra autoestima y nos hace sentirnos bien. Conectarnos, tener control y contribuir son las cosas que facilitan que nos levantemos mañana por la mañana.
Pero por encima de todas estas cosas, en mi opinión, y quizás como el paraguas sobre las que todas ellas se abrigan, hay una C, que es una C con mayúsculas, que es la C de la confianza. No puedo tener control, no puedo conectarme, no puedo sentir que contribuyo si aquellas personas que están a mi lado no creen en mí, no confían en mí, no piensan que soy capaz de. Y al mismo tiempo, no puedo manejarme en esta incertidumbre si no tengo la sensación de que quienes están a mi lado, quienes están al otro lado de la pantalla, quienes se conectan conmigo y quienes me llaman y con quienes comparto el tiempo, pueden hacer cosas y son capaces de ayudarme y son capaces de apoyarme y somos capaces de cambiar las cosas. La confianza es el pegamento que nos une. Es, en mi opinión, lo que nos permite mirar al futuro con cierto grado de tranquilidad. Sé que saldremos adelante. Sé que gracias a montones de personas que quizás nos están escuchando, sé que gracias a personas que están en diferentes ámbitos y que están comprometidas y que a lo mejor están silenciosas, sé que gracias a que el esfuerzo de cada uno de nosotros saldremos adelante y que en un tiempo no muy lejano esto formará parte de esas anécdotas que generan importantes cambios de valores, pero que podremos compartirlos y que nos costará esfuerzo, pero que aprenderemos muchísimas cosas con ello y que seremos diferentes y que seremos mejores. Sin la confianza no podemos tener control. Sin la confianza no puedo creer en mí mismo. Sin la confianza no puedo ser valorado. Y necesito generar y vivir en un mundo, en unas relaciones en las que podamos confiar los unos en los otros. No tengo mucho más que añadir. Creo que estas cuatro palabras son fantásticas y que las experiencias que vienen a continuación os van a explicar y os van a conmover mucho más y van a poner mucho más acento de veracidad en cada una de estas Cs. Si me permitiría, para cerrar y dar paso a mi siguiente compañero, añadir una C, si me permitís, una pequeña C a estas cuatro Cs que conforman la tarde de hoy, pero que creo que no está mal en momentos como hoy. Y es la C de la la C de la calma. Creo que en momentos en los que estamos viviendo, en los que tantos estímulos nos llegan día a día, en los que tenemos que matizar, tenemos que mezclar y tenemos que asimilar tantas y tantas cosas, no está mal de vez en cuando que intentemos relativizar, que nos tomemos un minuto de descanso, que en esas jornadas tan agotadoras que estamos teniendo de tanta tensión desde la mañana hasta la noche, nos permitamos el pequeño lujo de respirar, de tomar aire, de concedernos un poco de tiempo para pensar en otras cosas y para darnos cuenta de que siempre vamos a salir adelante. Y que contar hasta 10 y respirar un poco y compartir ese aire con los que tenemos al lado no está nada mal. Os doy muchísimas gracias por permitirme entrar en vuestros pequeños rincones y os mando un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias. Gracias, Fausto, por tus palabras. Yo creo que nos vienen muy bien, sobre todo en estos momentos, y voy a resaltar dos cosas que con las que me quedo, ¿no? Con esta última de la calma, yo creo que la calma y la reflexión nunca están de más, porque estamos acostumbrados a actuar y hacer ante tanta demanda y tanta presión. Y posiblemente tengamos que aprender a actuar, pero después de la calma y después del pensamiento. Y eso yo creo que es una cosa que os tendremos que aprender. Y otra cosa es que los valores
aunque parece que de alguna forma con los tiempos van cambiando, pero en el fondo, fondo, los valores de las personas en su integridad, las verdaderas, no han cambiado tanto desde el inicio de la humanidad. Y por lo tanto, tendremos que repasar y tenerla siempre presente ante tanta presión que tenemos. Por lo tanto, yo creo que con esto agradecemos también a Fausto. Sus palabras yo creo que nos ayudan y nos reconfortan. Y vamos a seguir con este seminario. Vamos a pasar a Son, de alguna forma, con un tema que puede encajar con lo que ha dicho Fausto, que es con el control. Porque decimos que para que tengamos cierto tranquilidad y cierto sosiego para poder seguir en esta batalla, necesitamos control sobre nuestra vida, cosa que perdemos a menudo con estas circunstancias. Nos van a explicar la vida de dos personas apoyadas por el Ixenda de Son Fundación. Son personas que en el argot nuestro de fundaciones serían curateladas en aspectos, digamos, de dinero, aspectos de salud y en algunos temas de control. Ante este confinamiento, ¿cómo se puede hacer esto cuando viven en su casa? Están acostumbradas a entrar, salir, hacer su vida con sus amigos, hacer un montón de cosas y que ahora no pueden hacer. Por lo tanto, yo creo que a través de José Peseras, que es el director gerente de la entidad de su fundación, vamos a aprender un poco qué es lo que están haciendo y cómo nos puede servir. Doy la palabra a Josep. Bienvenido y buenas tardes. Tienes el tiempo necesario sin pasarte para explicar lo que creas conveniente en este campo. Adelante, Josep. Bien, pues buenas tardes. Me sumo, muchas gracias a la asociación y a Plena Inclusión por invitarnos a participar en este seminario también desde nuestros rincones. Yo en este caso estoy en Barcelona, yo sí que estoy en este momento en la oficina porque hoy es el día que me tocaba venir a atender a personas con las que nosotros nos relacionamos. Voy a intentar situar en un momento de qué vamos a hablar y situarnos en la entidad en la que estoy trabajando. Somos una entidad tutelar o que prestamos apoyo a la toma de decisiones de ámbito autonómico, cuatro provincias, por tanto, y damos apoyo a unas 660 personas más o menos en este momento en las distintas formas que la ley nos permite, de las cuales alrededor de 250, 260 viven de forma independiente. Como dice el título de mi intervención, con vuestro apoyo garantizáis mis gestiones económicas, voy a hablar eminentemente de cómo hemos tenido que organizarnos en temas económicos para que las personas puedan funcionar en sus propias vidas. Y voy a poner unos antecedentes porque esto sí que nos ha condicionado mucho en estos momentos de confinamiento. Siempre hemos considerado que las personas a las que apoyamos tienen que conocer su propia economía, cuánto dinero tienen, de dónde les viene el dinero y cómo se lo gastan. Y cada uno lo tiene que hacer y se lo tenemos que poder explicar en la medida de sus posibilidades. Esto nos ayuda a que cada persona pueda tener control con los apoyos para poder proyectar su futuro con una realidad, es decir, con mis propios miedos, medios, dónde puedo llegar y dónde no puedo llegar. En esta labor nos venimos encontrando con una gran barrera, y yo diría, mejor dicho, con un muro que está resultando casi infranqueable, que son las entidades financieras. Nos hemos peleado y nos vamos peleando con el sistema bancario para poder solucionar múltiples dificultades con las que nos encontramos y no nos lo ponen nada fácil. El hecho de que una persona con discapacidad necesite apoyos para la administración de su dinero y su patrimonio es un concepto que el sistema bancario no entiende o no quiere entender. Y cuando les hablamos de que esto viene respaldado por la legislación y especialmente por la convención, en algunas veces nos han preguntado dónde se puede encontrar esa ley porque ellos la desconocen.
Los problemas habituales con los que nos encontramos, voy a enumerar unos cuantos, que nos encontramos nosotros, no, que se encuentran las personas a las que nosotros apoyamos, son: no pueden disponer de tarjetas de prepago ni de débito, no pueden sacar dinero del cajero con la libreta porque el sistema no se lo permite y tienen que ir directamente a ventanilla. Los bancos no están preparados para la figura del autorizado, de que el autorizado sea una persona jurídica en lugar de un particular. Con un particular lo tienen fácil, si es un hermano o un familiar tutor, lo hacen cotitular de la cuenta y allí se les ha acabado el problema. Pero creemos que esto no es el camino. Los bancos no disponen de sistemas eficaces de aviso y bloqueo, con lo que se pueden producir y se producen situaciones de disposiciones no autorizadas con abusos. Las curatelas con cláusulas especiales no se pueden aplicar por falta de flexibilidad en los software de los bancos. Esto es muy importante porque si tenemos en cuenta el proyecto el anteproyecto de reforma del Código Civil, nuestro sistema va a evolucionar eminentemente sobre curatelas graduadas de distinta manera, con lo cual el sistema bancario va a expulsar a todas las personas y no van a saber qué hacer. Luego, la apertura de cuentas son muy costosas, los servicios jurídicos de los bancos, cuando empiezas a llegar con papel judicial, no lo entienden, y cuando son defensas judiciales, que son aquellos casos en que hay una situación de peligro para la persona porque a alguien se le quiere llevar el dinero y todavía no han resuelto si una tutela o una curatela y son medidas cautelares, en ese caso ya no lo entienden directamente. Y además tienen, ya para terminar, los bancos tienen un sistema de cobro de gastos y comisiones que penaliza a los usuarios con menos ingresos. Y la mayoría de personas a las que nosotros atendemos son personas con pensiones no contributivas y ahí les viene y están penalizados. Ahí podríamos poner un largo etcétera, pero ya no me quiero alargar más. Y además cada banco tiene su peculiaridad, no todos los bancos tienen la misma operativa. Unos no permiten una cosa, otros no permiten otra y podríamos así estar hablando mucho rato. Voy a facilitar algunos datos para que podamos entender de la magnitud de este problema en mi entidad ya directamente, que es de donde dispongo datos, de las situaciones de personas que a causa de estas limitaciones que nos impone el sistema bancario y de cómo hemos tenido que apañarnos ante esta situación. Hemos tenido que crear una cuenta de caja como si fuera un cajero automático, pero en lugar de ser una máquina, es una persona con una caja para dar a los usuarios que no pueden ir a cajeros a disponer de dinero para su uso diario. Para que nos hagamos una idea de magnitudes, porque si no luego resulta muy difícil de comprender, en un mes, este año mismo, en el mes de enero, por ejemplo, se hicieron disposiciones en caja unas 345 personas, por un total en efectivo de cerca de 25.000 euros. Y de estas, 99 fueron personas que vinieron a buscar dinero de bolsillo, dinero normal para sus gastos, con un valor ligeramente superior a los 9.000 euros. Esta situación de confinamiento, evidentemente, ha trastocado toda esta situación de movilidad de las personas. Entonces, ahora sí que voy a compartir la pantalla y os voy a poner un vídeo que hemos grabado esta mañana de tres personas, está en silencio, mientras tanto yo continuaré hablando, son tres personas de las que ha hecho mención Ignacio, son Mercedes, es una señora que vive con discapacidad, que vive con su hijo y bueno, ha tenido que venir esta mañana a buscar dinero para poder hacer compras y además no llevaba el certificado de discapacidad y la han multado, que luego ya tendremos que quitarle la multa. Y otra persona ha venido a buscar dinero de bolsillo y tabaco, los dos viven en el programa de vida independiente. Yo voy a poner comparto la pantalla. Pongo el vídeo y voy a continuar explicando supongo que... Vale. Bueno, supongo que lo estáis viendo. Bien, el dinero que nosotros... el colectivo más afectado por esta situación son las personas que viven de forma independiente. Evidentemente, las personas que viven en residencias, la problemática es mucho menor, porque aunque sí que el pequeño dinero de bolsillo
que ellas pueden tener, muchas veces les sirve para ir a comprar tabaco. No es el caso, Josep, de la... nos dicen que no se ve el vídeo. No sé si puedes compartirlo de nuevo, por favor. Vale, sí. Perdón. Perdón, tengo que buscarlo ahora. ¿Ahora? No. ¿Ahora? ¿Lo veis ahora? Sigue, yo sé, sigue sin verse, ¿eh? Sigue sin verse, pues voy a tener un problema, antes ha funcionado. Un segundo. ¿Ahora? ¿Lo veis? Sí, ahora sí. Ahora, vale. Ahora sí funciona, venga, venga, pues el, bueno, pues aquí tenéis a Mercedes y a Elisenda y luego saldrá Fernando. El colectivo que decía, el más afectado son las personas que viven de forma independiente y, bueno, y, en sí, y sobre todo y los que viven en residencia a veces por el dinero de bolsillo y especialmente el tabaco, que sí que les puede producir un estrés en caso de que no lo tengan. ¿Cómo hemos procedido en esta situación? Hemos propuesto a las personas que venían a la Fundación semanal o quincenalmente a buscar dinero, que espacien los tiempos de venir una vez a la semana, a venir cada dos semanas, o los que venían cada 15 días, que vengan una vez al mes. Esto lo hemos propuesto a las personas, evidentemente, que viven en las cercanías de la Fundación. Esta nueva medida pensamos que sea... que ha beneficiado la autoconfianza de las personas, pues con ello hemos demostrado, han podido demostrar su autocontrol su propia, de su propia economía y de su propia situación. Yo diría, como ha dicho Fausto, es una oportunidad de autocontrol de las mismas personas y de la confianza que ellas puedan tener consigo mismas. También nos hemos encontrado con personas que han preferido seguir como estaban, viniendo ellas mismas a recoger el dinero, aunque con distinta temporalidad, con la misma que ya tenían, porque así tienen un motivo para salir o porque no son capaces de controlarse, y entonces han pedido continuar. Personas a las que ya no les ha sido posible venir, ya sea porque la distancia era lejos o viven en otras provincias. En estos casos, el personal de la Fundación más cercano a los domicilios, que no viene a las oficinas, les va a llevar el dinero. Aquí nos hemos tenido un problema añadido. Los trabajadores tienen tarjetas de crédito no habilitadas para la extracción de dinero. Esto, en nuestro caso, no en todas las entidades, ha sido debido al volumen de personas que tenemos y a la cantidad de disposición de dinero que se elevaría, que nos llevaba a generar tensiones de tesorería, porque las tarjetas de los trabajadores evidentemente están vinculadas a la cuenta de la Fundación. De ahí surgió la necesidad de crear la caja. Ante esta eventualidad, y preguntado al personal, y la gente enseguida se puso a disposición, hemos llegado a acordar hacer pequeños ingresos en las cuentas particulares de los trabajadores para que ellos puedan disponer de ese dinero sin tener que venir a la oficina. Es complejo, pero más fácil que pedir al banco que modifique la operativa de las tarjetas de los trabajadores. Esto ya era casi imposible. Entonces, bueno, y luego vamos a tener que cuadrar estas cosas. Otras situaciones relacionadas con las tarjetas que hemos visto en la vida independiente y ocasionada por no tener las personas tarjetas de prepago ni tarjetas de débito para poder hacer compras, nos hemos encontrado en las personas que vienen un programa independiente a la hora de hacer compras para poder comer los alimentos, como vamos todos a comprar. En este caso... hemos ido adaptando las rutinas que ya teníamos, los referentes, tanto sociales como el referente social como el auxiliar, van a hacer la compra o llaman a la persona hace el pedido por teléfono con el auxiliar o el referente, se le hace la compra y se le lleva a casa, o la persona la viene a buscar aquí a la Fundación y ya tiene el carro preparado con la compra y simplemente se la lleva. En este caso sí que
el pago lo adelanta la fundación porque es la única manera de que esto nos pueda funcionar de alguna manera y que nadie se quede en estos momentos tan complejos desabastecido de lo más elemental. Entonces, bueno, ahí simplemente es una experiencia que creemos que es importante. Nos hemos tenido que readaptar a una gran velocidad porque en este caso sí que venía lo más elemental, tener el dinero suficiente para poder subsistir y poder comer cada día, etc. ¿No? Nada, con esto acabo. Muchas gracias por vuestra atención. Lamento el lapsus técnico que hemos tenido y paso la palabra al siguiente. Ignacio, tienes que habilitar tu micrófono. Perdona, un poco las prisas porque le iba a llamar la atención a Josep de que estaba pasando, pero no ha hecho falta. Solamente, como siempre, agradecer a Josep que siempre es tan didáctico y que apunte en su agenda que tenemos que pedir una reunión con la Asociación Española de Banca para tratar este tema sin tardar mucho. Sin más, pasamos a los siguientes panelistas. Esta yo creo que es de las CES que ha explicado Fausto, yo creo que encaja bien con el tema de confianza, aunque yo sé que también lo ha ligado al autocontrol y la confianza, pero va por ahí. Es la historia de una madre con tres hijos con discapacidad y nos van a explicar cómo lo están haciendo. Por una parte, Gorka Muñiz, responsable del Servicio de Infraestructura de Fontuvide, y también por Maite Peña, psicóloga de Futucam. Como veis, estamos hablando desde el norte hasta el centro-sur. Por lo tanto, la conexión, que es en el siguiente apartado, ya se está dando en este punto. Sin más, te doy la palabra a Gorka y luego hablará Maite. Tenéis el tiempo y adelante. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias también a Plena, asociación, bueno, en definitiva a todos mis compañeros. Y efectivamente me toca un poquito a mí hablar de la C de confianza, ¿verdad? Bueno, decía un poquito esa narración de Ignacio, contaba la historia de una mujer con la que desde Futuvide tenemos una pretutela y voy a tratar de explicaros un poquito en qué consiste esto de tener una pretutela con nuestra entidad, ¿vale? Veréis, Futuvide de Fundación Tutelar Goravide nace en el año 1991, casi 30 años, ya son un montón de años de experiencia, ¿vale? Con la misión de complementar la capacidad legal de personas prestando apoyos para garantizar su mejor calidad de vida y su mejor bienestar y además también con el objeto de comprometerse para ser en el futuro el relevo de familias para con su familiar con discapacidad. Por tanto, podemos decir que mi entidad en Futuvide, nuestra actividad la desplegamos en dos líneas que se traducen en dos servicios. Uno de ellos es el servicio de tutela y que tiene que ver con cuando ya ejercemos una figura de guarda legal y el servicio de pretutela, o sea, que yo represento y del que yo voy a hablaros a continuación. ¿Qué hacemos en el servicio de pretutelas? Bueno, hacemos bastantes cosas, pero fundamentalmente hacemos una, que es la que entendemos que da sentido al servicio y que consiste en dar respuesta a la gran pregunta que tantas familias hacen a lo largo de su vida, que no es otra de la de quién se va a ocupar de nuestro hijo o nuestra hija con discapacidad cuando nosotros no estemos, porque no va a haber nadie más que pueda hacerlo. En ese sentido, la respuesta a esta pregunta pues somos las fundaciones tutelares. Las fundaciones tutelares podemos ser, ¿no?, una solución a esta situación. ¿Cómo resolvemos desde Futuvide este asunto? Bueno, pues voy a tratar de explicaros un poquito cómo lo hacemos. Lo que ofrecemos a las familias es la posibilidad de generar un compromiso en este momento, es decir, en vida de los padres, para ser futuros cuidadores de sus hijos o sus hijas con discapacidad cuando llegue el momento. ¿Cuál es ese momento? Bueno, pues evidentemente la desaparición de los padres por causa de fallecimiento o bien pues porque se encuentran en una situación en la que ya no pueden seguir ejerciendo con responsabilidad el cuidado de su hijo o de su hija. ¿Y qué hacemos para formalizar este compromiso? Bueno, pues aparte de apretarnos la mano,
para que las palabras no se las lleve el viento, pues generamos un documento en donde ponemos por escrito nuestra palabra, la de nuestra entidad, de que cuando llegue el momento, Futuvide va a estar presente y se va a ocupar de cuidar y de atender desde el paraguas de una figura de guarda legal a su hijo o su hija con discapacidad. ¿Cuál es el objetivo? Un poco de generar un poco este documento, lo que nosotros llamamos un compromiso, pues el de dar tranquilidad y seguridad a esas familias de que el día de mañana una entidad con el bagaje de la nuestra va a estar atendiendo a su hijo o a su hija. En este momento, y una vez que ya hemos formalizado de alguna forma el compromiso, pues pasamos a una segunda parte que nosotros llamamos de seguimiento, que consiste un poco en generar un conocimiento mutuo por parte de la familia, de la entidad en la que han depositado su confianza, y por parte de la entidad y de Futuvide, bueno, pues el ir conociendo un poquito más cómo es la familia y sobre todo en especial la persona con discapacidad, de la cual nos vamos a ocupar en el futuro, y parece que tiene sentido el poder conocerle hasta el momento de que nos toque hacer un poco el relevo. Y esta es la parte en la que, con el paso de los años y con el paso de la intervención, se va generando confianza en nuestra entidad, confianza en cómo hacemos las cosas, confianza en que el día de mañana pues su hijo o su hija va a estar bueno, pues atendido y apoyado por nuestra entidad. Esto es a rasgos un poquito generales, cómo intervenimos desde nuestro servicio de pretutelas, pero actualmente estamos en una situación, en una coyuntura un poquito especial, ¿no? Estamos todos viviendo la crisis sanitaria por el coronavirus, y esto nos ha obligado un poco a adaptarnos, como decía Fausto también, ¿no? a esta situación. ¿Qué hemos hecho en Futuvide para adaptarnos? Pues vivimos una situación excepcional y hemos establecido medidas un poco de apoyo también excepcionales a las personas que atendemos y también a nuestras familias. Desde el servicio de pretutelas y en concreto con nuestras familias, ¿qué estamos haciendo actualmente? Bueno, pues estamos haciendo un seguimiento un poco especial. Estamos hablando con todas y cada una de las 77 familias en concreto con las que tenemos firmado un compromiso de futuro, y con aquellas familias que por su situación personal se encuentran en una situación quizás más delicada, por situación de edad o por lo que sea, pues estamos haciendo un seguimiento más intenso. ¿Cuál es el objetivo de este seguimiento? Bueno, pues es algo sencillo, es mostrar nuestro interés, saber cómo está la familia, ser capaces de también detectar alguna necesidad que haya podido surgir un poco en esta situación de confinamiento en la que se encuentran y nos encontramos todos. Y bueno, y sobre todo, dar tranquilidad, ¿no? Y recordarles que si se da alguna situación durante este periodo, que ninguno estamos un poco libres de ello, que estén tranquilos, que la fundación va a estar, que si es necesario dar un paso al frente lo vamos a hacer, y que a pesar del parón que está sufriendo un poco, que estamos viviendo un poco todos nosotros, toda la sociedad, Futuvide no para y nuestra entidad sigue adelante trabajando y apoyando a, como no podía ser de otra manera, a todas nuestras familias. Este es el caso del ejemplo que ponía Ignacio en un inicio, ¿vale? De esta mujer con la que Futuvide tiene un compromiso desde hace algunos años. Es una mujer que, bueno, pues nos hubiera podido gustar que estuviera con nosotros, pero ahora os contaré, no ha sido posible. Le hemos contado que íbamos a participar contando un poco su historia de vida, y a ella le ha parecido una idea muy interesante también con su historia el poder llegar a otras familias y el transmitir algún tipo de mensaje, ¿no? Es una mujer que es viuda, se quedó viuda recientemente, que tiene 3 hijos con discapacidad con los que convive y ha caído enferma. Ha tenido que ser hospitalizada y ha dado positivo en COVID-19. Esto ha generado un cambio un poquito en lo que es la estructura familiar. Y os voy a contar muy brevemente en qué ha supuesto y cómo hemos tratado de apoyar a esta familia. Desde el momento en que nos enteramos y fuimos conocedores de esta situación, fue a través de la trabajadora social de la asociación, que ella también era conocedora del compromiso que teníamos con esta familia. Desde el momento en que ella nos comunicó la situación, nos pusimos a trabajar coordinadamente, detectando necesidades y viendo qué tipo de apoyos podíamos aportar entre nosotros y otros agentes sociosanitarios para garantizar el bienestar tanto de los hijos como de la madre. En concreto, Futuvide, un poco nuestra labor, porque así lo decidimos, fue centrarnos más en la madre, en estar en contacto con ella, en interesarnos por su situación de salud, en darle tranquilidad y transmitirle que estamos
todos con todos, que todo el mundo está bien, que estamos apoyando a sus hijos, que también vamos a estar con ella si lo necesita y que desde luego, tenga confianza en que si pasara cualquier cosa, vamos a estar y vamos a dar un paso al frente si es necesario. Han pasado los días, afortunadamente esta mujer está bien, está pendiente de que le den el alta, ya nos ha transmitido, ¿no?, pues su enorme gratitud por algo tan sencillo y tan simple como el estar ahí, ¿eh? Y en definitiva entendemos, y así nos lo ha hecho saber también, que con sus palabras, que bueno, pues que aquel documento que en su día firmó y que generamos, que llamábamos compromiso, no era simplemente un papel que está archivado en algún sitio, sino que es una realidad. Ella lo ha podido constatar en esta situación de su vida tan, tan, tan importante y donde se ha visto muy vulnerable, además, y que esa gran pregunta que se ha hecho tantas veces, especialmente desde que se quedó viuda, ¿no?, de quién se va a ocupar de mis hijos cuando yo no esté, la ha podido responder estos días. Y la respuesta no es otra que Futuvide. Por nuestra parte, retomo un poco la idea del objetivo de este servicio que prestamos a las familias, que no era otra que transmitir tranquilidad, seguridad y confianza. Por lo tanto, entendemos y yo entiendo también que objetivo cumplido con esta familia, porque con creces yo creo que hemos conseguido transmitir esto. Y poco más que contaros, la verdad, que agradezco a todos vuestra atención y, bueno, pues por mi parte luego abierto también a preguntas si la gente lo considera. Muchas gracias a todos y todas. Gorka, muchas gracias. Había una frase que yo creo que no hay que olvidar, que una cosa es el papel, que lo aguanta todo, pero lo difícil es luego dar el paso de la atención personal, de la forma que sea. Y vosotros lo demostráis, de que además del papel dais el paso al frente. Por lo tanto, ánimo, y a todos también con los servicios de protutela, que también lo tenemos puesto en marcha. Cedo la palabra a Maite, psicóloga de Futucam, que también yo creo que nos va a dar otra pincelada para fortalecer la seguridad y la confianza dentro de estas C's que estamos hablando, de confianza, de control y de alguna forma también vamos a ver cómo nos complementa lo que ha explicado Gorka. Así que Maite, cuando quieras tienes la palabra. Gracias, Ignacio. Bueno, en primer lugar, estoy intentando compartir la pantalla. Creo que ya la hemos compartido. En primer lugar, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por contar con la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha, con Futucam, para participar en este seminario. Y por nuestra parte, pues realmente es verdad que en las fundaciones tutelares, la situación de conflicto es importante, la prestación de hijos, la siguiente relación de los profesionales y también de las estrategias y de los canales de contacto con las personas a las que apoyamos. Pero para poder tener confianza, nosotros tenemos primero que generar en los profesionales y sobre todo autoconfianza. Maite, perdona, no tendrás el móvil cerca, parece que redunda. Ah, perdón. ¿Mejor? Muchas gracias, ¿mejor? Adelante, mucho mejor. Gracias. Es importante, pues eso, generar alivio en los profesionales y autoconfianza. Y en relación al futuro, imagino otras muchas entidades, se han notado unos espacios de conexión entre profesionales y también se han creado herramientas de autorización emocional. Muy importante para que la situación de la confianza. Partiendo de base, la intervención en estos momentos, poniendo la seguridad. Maite, perdón, se te oye bastante entrecortada. Sí. Quitarte la imagen y voy a dejar de compartir la pantalla, sí. Vale.
Pero quítate si no el vídeo, igual se te puede oír mejor. ¿Sí? Vamos a ver. Sí, ahora mejor. ¿Sí? ¿Seguro? No he tocado nada. Sí, pues no, tú continúa, que ahora te oímos bien. Vale. Bueno, pues partiendo de esa base, nuestra intervención en estos momentos lo que pretende es seguir fortaleciendo la seguridad y la confianza en las personas a las que apoyamos. Y lo hacemos en base a diferentes formas, ¿no? Lo primero es generar comprensión. Es importante que sabemos lo que están sintiendo en esta nueva situación y ayudar a normalizarlo. Porque con esto vamos a poder instaurar un cambio. Todos sabemos necesidades, pero necesitan sentirse seguras más que nunca. Sobre todo las personas que viven en el poder que sigue contando con ellos. Comprender es importante, ayudar sobre todo a poner nombre a sus sentimientos. Y entender de bien esos sentimientos es necesario. Es verdad, compartir con ellos el que es normal sentirse así, como se sienten en este momento. Pero también es muy importante generar alivio. Generar alivio es importante para aumentar esa confianza. Debemos intentar conectar con sus emociones, aceptarlas y sobre todo a validarlas. Porque tienen derecho a sentirse de esa manera. Esto el profesional lo puede hacer muy bien a través de lo que llamamos el área emocional, ¿no? Darle un lugar emocional donde ellos trabajan diariamente. Perdona, mira, es que te oímos, de repente vuelve tu voz, pero luego se entrecorta. Entonces, te va a llamar Blanca, ¿vale? Y te vas a conectar desde el audio de Blanca, que va a ser más fácil, porque tienes el vídeo quitado, ¿verdad? No, lo quito. Ah, sí, pues lo he quitado. Vídeo quitado. Venga, pues vamos a probar ¿mejor? Ahora. Sí, ahora seguro que mejor. Vamos a probar ahora y si no hacemos lo de Blanca. Perdona, ¿eh? Vale. Retomar desde un pelín más atrás. Vale, perfecto. No sé dónde nos hemos quedado, pero entiendo que quería comentaros un poquito las diferentes formas en que debemos de conseguir aumentar esa confianza. Una de ellas y darles a entender lo que están sintiendo y sobre todo que lo puedan normalizar, porque cuando se normaliza lo que estamos sintiendo es cuando realmente se instaura un cambio. Que todos tenemos necesidades y que ellos ahora también necesitan sentirse seguras, sobre todo las personas que viven solas, y saber sobre todo que siguen contando con nuestro apoyo. Comprender lo que sienten, ayudarles a poner nombre a sus emociones, a sus sentimientos y de dónde vienen, si es incluso necesario, porque es normal sentirse así en este momento. Generar alivio era lo que estaba explicando, que es muy importante que les ayudemos en estos momentos a conectar con sus emociones, pero no solo a conectar, sino a aceptarlas y a validarlas, porque tienen derecho a sentirse de esa manera en cómo se sienten. Aquí los profesionales podemos ayudar mucho pidiéndoles que hagan un diario emocional de lo que sienten diariamente y lo vayan recogiendo en cómo se sienten en el día X, como una forma de diario. Es muy importante ahora, sobre todo, aceptar a la persona con todos los problemas que esté generando su comportamiento. Muchas veces tendemos a, es que no deberías de, no tendrías que, esto no está, esto está mejor. Ahora es muy importante aceptar con todos los problemas que tenga la persona. Todos los problemas que pueda generar incluso su comportamiento por el hecho de estar confinados. Y reconocer, poniendo mucho énfasis en todos los esfuerzos que las personas están haciendo para afrontar esta situación. El simple hecho de pedirnos ayuda es un esfuerzo. El simple hecho de pedirnos ayuda. Otro aspecto también importante, que también es un generador de confianza,
tendremos que intentar promover el equilibrio entre lo que llamamos extremos de comportamiento. En este tipo de situaciones, nuestro comportamiento es muy tendente a ir hacia los extremos. Por ejemplo, ante una situación como esta, podemos tender a la limpieza excesiva o al contrario. Los profesionales aquí también tenemos un trabajo de establecer y de dar pautas para que tengan esa correcta higiene, tanto de ellos mismos como del hogar. Y también el tema de la sobreinformación, ¿no? Muchas veces hay demasiada información, que lo que sucede es que les saturamos de información. Y aquí es muy importante que también demos pautas, pautas claras, como por ejemplo no ver más de 2 veces al día las noticias. El exceso de información abruma a todos, a ellos muchísimo más, porque a veces es muy difícil que manejen tanta información. Dar pautas también para que tengan un buen control de horarios, en sueño, alimentación, en su ocio. Y un aspecto que para mí es muy importante es el indagar sobre sus miedos. Posiblemente ahora surja el miedo a la enfermedad, el miedo a perder a los seres queridos, a no saber cumplir las indicaciones que nos pautan. Porque al final todos esos miedos son los que promueven esos comportamientos extremos. Y ahí es donde los profesionales tenemos que mantener entrevistas para conocer qué es lo que puede estar motivando esos miedos y apoyarnos y tener un comportamiento muy cercano con ellos para que podamos ayudarles a solventarlos y a llevarlo lo mejor posible. También es muy importante aumentar los recursos de afrontamiento. Es normal que en estas situaciones surja el estrés, se pueden sentir incluso desbordados por este confinamiento e incluso pueden desarrollar o incluso aumentar problemas de comportamiento o la tendencia a la rumiación, ¿no? A la presencia de esos pensamientos, preocupaciones de manera persistente. Y aquí los profesionales tenemos una labor fundamental como generadores de antídotos. Tenemos en nuestra mano el ir generando antídotos para aumentar nuestro afrontamiento. Lo podemos hacer de diferentes maneras, generando, por ejemplo, estados de relajación. Y no solo con nuestras conversaciones relajamos y entendemos que se tranquilicen, sino también hay muchos tutoriales en las redes, entrenamiento en lo que es la relajación. También generando rutinas. Rutinas para, por ejemplo, realizar juntos un nuevo calendario. Perdón, creo que no, que se escucha un poquito mal. Ahora estamos escuchando bien, Maite. Tú continúa, yo te voy avisando. Vale, perfecto. También es importante generar rutinas. Las rutinas han cambiado. Y tenemos que ayudarles a elaborar juntos un nuevo calendario. Es muy importante que nos pongamos junto con ellos a hacer un nuevo calendario de rutinas, porque quizás solos no sepan por dónde empezar. También generar sentimientos de utilidad, ese sentimiento de sentirse útil, útil de lo que están haciendo por ellos, de lo que están haciendo por las personas que quieren y de lo que están haciendo por la sociedad en general. Pedirles que hagan un listado de lo que están haciendo por ellos, por los que quiero y por la sociedad. Y también incorporar, cómo no, actividades que les gusten, fomentarlas, que aumenten esos tiempos, en esas actividades que nos gustan, hacer ejercicio. Otra cosa que también podemos hacer es generar emociones positivas. Hablar con ellos de otros temas, que no sea el COVID. Evocar recuerdos positivos y hacer esos pequeños ejercicios que yo llamo ejercicios de saboreo. Ejercicios de saboreo que yo entiendo como el pararse a saborear todo aquello que percibimos a través de nuestros sentidos. Todo lo que veo, todo lo que saboreo, mi gusto, todo lo que escucho. Tiempos para hacer ejercicios de saboreo. Y generar sentimientos de vínculo y de pertenencia, una labor ahora mismo fundamental en el caso de las fundaciones tutelares.
el mantener esos contactos periódicos, vía teléfono, redes sociales, mandar mensajes de ánimo, vídeos, porque todo eso aumenta la confianza y damos continuidad a los apoyos y que entiendan que se siguen prestando apoyos para su plan de vida, para alcanzar y llegar a su plan de vida. Y un último aspecto también para generar confianza es el promover la activación de los recursos en su entorno. Nosotros tenemos que coordinar y asegurarnos de que sigan activos los recursos de su entorno, las relaciones con sus familiares, con sus amigos, vecinos, los soportes profesionales, que ese servicio de ayuda a domicilio siga estando presente, siga prestándole los apoyos, ese médico de atención primaria. Es decir, tenemos que seguir el promover que esos recursos en el entorno sigan estando activos ahora más que nunca. Y yo nada más, para finalizar, sí que me gustaría recordar las palabras que ha dicho Fausto al principio, de que la confianza es el pegamento que nos une. Ahora las fundaciones tutelares trabajamos aún más intensamente para que ese pegamento siga fresco y no se despegue. Muchas gracias. Gracias, Maite. Yo creo que las pautas que has dado las podemos aplicar también en nuestra vida diaria. Tampoco nos vendría nada mal. Gracias a Gorka y a Maite. Y digamos, pasamos a la otra C, que era, yo creo que era algo de sí como conexión, contribución. Y para trabajar un poco este apartado, vamos a escuchar la historia de Fran. Yo creo que es una persona a la cual apoyamos, pero que vive sola y está acostumbrada, como casi todos los que viven solos, muchos de los que tenemos, que le gusta salir, tiene sus amigos, tiene su vida, tiene su trabajo, y de alguna forma su vida ha cambiado radicalmente, como a todos. Nos va a explicar de primera mano cómo vive o cómo acepta y cómo ha ordenado su vida, y para ello vamos a contar también con la participación de Isabel y Jacobo, son voluntarios de la Fundación Tutelar Sonsoles Soriano de Unión, de Tenerife, y también con Tania Paredes, que es la directora de la Fundación. Con esto, digamos, vamos a acercarnos más, ya de casi en primera persona, desde una persona a la cual apoyamos, cómo le ha afectado y cómo vive su confinamiento. Por lo tanto, adelante, Fran, Isabel, Jacobo y Tania. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Sí, vale. Lo primero que queremos es darles las gracias tanto a Plena Inclusión como a la asociación por haber contado con nuestra pequeña iniciativa. Nuestra pequeña iniciativa da respuesta a esas dos C que comentaba antes Fausto, ¿no? Contribución y conexión. Surge para evitar situaciones de soledad, para dar más soporte al bienestar emocional de las personas que tutelamos, especialmente a las personas que viven solas. Nuestra fundación trabaja en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en nuestra realidad hay un 50% de las personas que tutelamos o apoyamos que viven de manera independiente. Desde el primer momento que se genera el estado de alarma, nosotros intensificamos, desde aquí mi más sincero agradecimiento a todo el equipo técnico, patronato, voluntarios tutelares, porque intensificaron su labor para hacer seguimientos, para crear rutinas, para hacer talleres, pero aún así veíamos que no era suficiente. Que habían personas que vivían solas, como Fran, que están acostumbrados a entrar, salir, a tener una vida social muy activa y que necesitaban no un mayor número de contactos, sino otros contactos diferentes, conocer a otra gente que les nutriera desde otras perspectivas fuera de la familia de la Fundación. Y es ahí donde surge esta iniciativa. En este caso fue una educadora, se puede replicar pues, con otros perfiles o con otras personas, quien moviliza su red de contactos, personas que a priori no tenían nada que ver con la familia de la Fundación, y empieza a preguntar si quieren colaborar con nosotros como voluntarios de estado de alarma para generar ese círculo de personas y de nuevos contactos para las personas tuteladas. También se le pregunta a las personas tuteladas si quieren conocer a otras personas, porque
es una decisión de ambas partes, ¿no? Y a partir de ahí, compartiendo aficiones, empiezan a crearse vínculos. Hasta aquí un poco lo que puedo contarles yo. Yo creo que lo interesante es que escuchemos a Isabel y a Jacobo, voluntarios y voluntarias recientes de la Fundación desde este estado de alarma, y luego a Fran, persona apoyada. Isabel, Jacobo, si nos quieren comentar un poquito. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, este maravilloso proyecto nos llegó mediante una difusión de WhatsApp. Nosotros previamente no conocíamos mucho de la Fundación, la habíamos oído hablar, pero no formamos parte ni nada, y decidimos participar. Entonces la educadora Marta nos puso en contacto mediante una videollamada en la que estábamos Fran, Marta y nosotros. Empezamos a hablar, luego la educadora salió y seguimos hablando nosotros y decidimos darnos los teléfonos para seguir en contacto mediante videollamadas y también mediante mensajes de WhatsApp. Y eso, lo bueno es, lo que por mi parte, conseguir hablar con él, a ver cómo estaba, cómo se sentía. Él está igual que nosotros, ¿sabes? Están confinados, estamos encerrados. Lo bueno de esto es que yo con él he tenido mucho afín, porque él le gusta las series, las películas, a mí me gustan los superhéroes y cositas así, y hicimos un vínculo entre los dos. Esto para mí, para nosotros nos ha ayudado, porque nos ha sacado como de la casa, o sea, como cuando das un paseo y conoces a más gente. Pues para mí, para nosotros nos ha llenado bastante esto, y para Fran le ves la cara, le ves que es como un amigo que le llamas todos los días para ver cómo está. Y en eso estamos nosotros ayudándolo a él. No se te oye, Tania. Ay. Muchísimas gracias, Isabel y Jacobo, por haber comentado y compartido la experiencia y por ser parte de esta iniciativa. Fran, ¿nos cuentas un poco cómo lo has vivido tú? Sí, claro. Marta, que era voluntaria, me dijo, ¿quieres conocer a unos amigos del grupo y por videollamada y nos ofreció? Hicimos una videollamada grupal, Marta, Jacob e Isa, y después nos presentamos, nos dimos nuestros contactos, y Marta nos dejó a solas. Y así estuvimos hablando, vivimos en varios gustos, series. Cómic, el mundo de los frikis, somos frikis los dos. Y nada, que creamos un vínculo, nos escribimos casi a diario, nos hacemos videollamada cada ciertos días, y es como si tuviera más gente en mi casa, y bueno, aparte de ustedes hoy, claro. Pues bienvenidos a mi casa. Ya haré un tour virtual. Fran, cuéntanos poquito cómo te hace sentir a ti el apoyo también de Isabel y de Jacobo. Bien. Muy, muy a gusto. Muy bien. Muy a gusto. Y ya no me... Ah, no. No te oímos, Fran. ¿Puedes repetir lo último? Sí. Me siento bien. Vale. Y Isabel y Jacobo, ¿cómo se encuentran con la experiencia? ¿Repetirían esta experiencia? ¿La recomiendan a otras personas? La verdad es que sí, nos ha encantado la experiencia. Se la recomendaríamos a todo el mundo porque nos ha aportado muchísimo a nosotros y también a Fran.
es una manera de compartir el confinamiento y creo que hemos creado un vínculo y una amistad que puede continuar después de todo esto. Pero... Eso les quería preguntar, ¿qué iba a pasar cuando esto terminara y pudiéramos salir? ¿Qué idea tenían? Pues, tomarnos algo, celebrarlo, conocernos en persona, hacernos muchas fotos, un álbum de fotos y así pasarnos las fotos al grupo. Sí que es importante también destacar que tanto Isabel como Jacobo, como se acaban de incorporar, cualquier apoyo que necesitan durante su labor de voluntariado, tienen el apoyo permanente de la Fundación para resolver todas las dudas que les puedan surgir, porque evidentemente ellos están empezando y hay muchas cosas que no tienen por qué saber, pero ahí estamos permanentemente a disposición, ¿no? Y con esta experiencia, un poco lo que nosotros queremos es reforzar esa importancia de conectar personas para contribuir al bienestar emocional, que al final es importante también dentro de la labor que tenemos como fundaciones tutelares, ¿no? Que las personas no sienten que están solas, sino que seguimos aquí, y no solo nosotros, la red más cercana, sino muchas más personas con las que podemos conectarlos y hacerles sentir bien, y que, como decía Frank, que sus casas están llenas de gente en determinados momentos del día. Muchísimas gracias. Mucha gente. Muchas gracias, Fran, Isabel y Jacobo. Gracias. Gracias. A ustedes. Yo creo que, Tania, ¿habéis terminado ya o todavía queda algo? Terminamos. Vale. Era por si quedaba algo en el tintero y para antes de pasar al siguiente panel. Gracias a Fran, a Isabel, Jacobo y a Tania. Solamente un pequeño apunte de Fundación Tutelar Navarra, donde estamos trabajando. Nosotros también tenemos el tema de voluntariado muy presente y me acaban de pasar un correo de la Fundación que una persona que tenemos en el hospital, que ha salido ya de la UCI a planta, está ya hablando por teléfono con su voluntaria para ver cuándo puede pasar a verle. Por lo tanto, yo creo que es un tema súper importante y al cual animamos a todas las fundaciones a trabajar más de, como hasta ahora, no, un poquito más. Sin más, pasamos al siguiente panel, que yo creo que no sé si encaja con la C, pero yo le llamo organización y adaptación. Lo que hemos dicho del reinventar, que yo creo da cobertura a todo, y vamos a dar la palabra a María Jerez, que es apoyo a la organización de la esfera social en Futuris, la Fundación Tutelar de Castilla y León, que cómo están haciendo ellos para en esta readaptación o adaptación a las personas a las que están atendiendo. Sin más, doy la palabra a María. Muchas gracias, Ignacio. Pues efectivamente soy María, de Futuris Valladolid. Nosotros apoyamos y procuramos apoyo a 525 personas en toda la comunidad que residen tanto en centros como en domicilios particulares. Y sobre todo desde el momento en el que se decreta el estado de alarma y la situación se vuelve más complicada, desde Futuris incrementamos los apoyos. Y nos encontramos... María, perdona, acércate la boca al micro porque no se te oye apenas. Gracias. Vale. Nada, decía que sobre todo desde el momento en el que se decreta el estado de alarma, la situación se complica, pues incrementamos los apoyos y nos encontramos con que personas que normalmente están muy arropadas en su día a día pierden muchos apoyos, sobre todo durante el fin de semana, que es cuando esos apoyos y contactos son más informales. Por lo tanto, tenemos la necesidad de, una necesidad urgente, claro, de generar nuevos medios seguros para continuar apoyando a esas personas, no tanto porque creamos que durante el fin de semana hay un vacío real, porque son personas que habitualmente gestionan su tiempo libre de forma autónoma, sino porque todos nos estamos enfrentando a una situación nueva, desconocida y no tenemos herramientas. Entonces eso creemos que puede suponer que el aislamiento sea aún mayor. ¿Qué hacemos entonces? Decidimos empezar a probar nuevas formas de contacto. María, perdón, pero es que se oye muy bajo. A ver, me quito. ¿Igual es más fácil así? ¿Mejor? Sí, ¿sí? Mejor. Pero intenta hablar fuerte. Sí. Vale. Perdón. No, gracias.
decidimos empezar a probar nuevas formas de contacto con estas 39 personas. Y lo hacemos aprovechando antecedentes que teníamos de creación de redes informales en otras actividades compartidas. Principalmente nos fijamos en un grupo de WhatsApp que se genera para las personas que se van de vacaciones juntas y de manera independiente. Y vemos claro la necesidad y la oportunidad de aprovechar estos sistemas que ellos ya conocen, de los que se dispone con facilidad y que además son gratuitos. Entonces, hemos generado un grupo de WhatsApp en el que se incluyen de estas 39 personas con las que estamos iniciando la experiencia a todas aquellas que lo manejan de forma habitual y que dieron su consentimiento para estar incluidas. Contamos con la ventaja de que una parte de estas personas ya se conocían y desde ahí ha sido más sencillo poder incluir a los demás. De hecho, ha sido el propio grupo de personas que ya se conocían las que se han ocupado de presentar y acoger al resto. Ahí no ha habido necesidad de intervención por nuestra parte. Hemos tratado que nuestra participación sea lo más limitada posible. Quiero decir, en este caso yo les pregunto qué tal están, sobre todo los fines de semana, y lanzamos alguna pregunta para que empiecen a interactuar, qué estáis haciendo para entreteneros o qué es lo primero que vais a hacer cuando esto acabe. Y si alguna persona no participa, contactamos con ella de forma individual o a través de una llamada, como con el resto de personas que no están dentro de ese grupo. Este tipo de herramientas nos permite adaptarnos a las necesidades de cada uno y a los diferentes perfiles con muchísima flexibilidad. Desde la persona que participa activamente en el grupo de WhatsApp, pero no interactúa directamente con nosotros, hasta la persona que manejando la herramienta prefiere no estar dentro del grupo, hasta el que prefiere una llamada directa y hablar por teléfono un ratito. Entonces, para nosotros, este tipo de contacto nuevo cumple el objetivo principal de generar un punto de apoyo. En los periodos de mayor aislamiento, como pueden ser los fines de semana o los festivos, sobre todo en estas circunstancias, a través del grupo se está generando una red de apoyo entre iguales, ¿no? Es un lugar de intercambio de información, de compañía, de preocuparse los unos de los otros, de compartir experiencias. Incluso a través de la llamada telefónica, las personas que no están dentro del grupo, hace que se sientan más acompañados durante el fin de semana. Y el segundo objetivo que también necesitábamos y que cumple es crear una vía de comunicación informal, pero a través de la cual podamos hacerles llegar información veraz, avisos urgentes y documentación adaptada en lectura fácil. Estamos en un momento en el que el volumen de información que recibimos es enorme y es muy costoso diferenciar información contrastada de rumores o de bulos, entonces tener un punto de referencia en el que contrastar esa información también es importante. Uno de los puntos que más les preocupan y que muchos de ellos comparten, además, es todo lo referente a la situación laboral, los ERTEs, desempleo, voy a volver a trabajar, cuándo, voy a tener vacaciones. Comparten esas situaciones, tienen un lugar donde volcar la información que les llega y poder confirmar o desmentir esas informaciones. Y todo esto pues, está resultando muy positivo. Las dificultades a las que nos estamos enfrentando, pues es una experiencia nueva y es una situación que es en una situación nueva y extraña y nos está costando arrancar, sobre todo al principio, porque aunque habíamos explicado lo que íbamos a hacer, en muchos casos no entendían muy bien del todo que una persona que además no es su persona de referencia les llamara durante el fin de semana. Ha habido cambios en las demandas, pues yo sí quería estar en el grupo, pero ahora ya no quiero, o he oído que por ahí hay un grupo y había dicho que no, pero ahora sí que me apetece. Entonces, bueno, vamos adaptándonos a ese tipo de cosas, a la demanda individual y a la necesidad que cada uno plantea, ¿no? Y claramente la dificultad principal es el manejo de las tecnologías. Muchos de ellos no se aclaran, son personas que cuando esta situación ha llegado, de repente no lo dominaban y desde el punto en el que estamos ahora es prácticamente imposible apoyar ese aprendizaje, ¿no? Entonces ya lo veíamos, ya lo sabíamos, pero ahora lo vemos mucho más y tenemos claro que es algo que hay que ponerse con ello y que quedarse fuera de todo esto supone empeorar el aislamiento. En todas las situaciones, pero más en esta, claro. Los resultados han sido que el grupo de WhatsApp está funcionando durante toda la semana, les está sirviendo de canal de comunicación entre ellos, más allá de lo que yo pueda intervenir, que entre semana es prácticamente nada.
y es un lugar en el que comparten. Voy a poner, si Blanca me ayuda, de fondo un vídeo para que veáis que ha realizado Mario, una de las personas apoyadas que están en este grupo, que por su propia iniciativa pidió fotos a sus compañeros, los que quisieron le enviaron y montó este vídeo para que todos los vieran, un poco así como un regalo. El otro de los resultados que estamos viendo es que se sienten arropados y eso, ese hecho, compartir experiencias, saber que cuentan con un punto de referencia, les está haciendo también sentirse más seguros en cuanto a la información que comparten y también en cuanto a la capacidad de apoyarse. Desde el punto en el que se sienten más arropados también son más capaces de apoyar a los demás, ¿no? Y en cuanto a las personas que llamamos por teléfono, si como os decía antes, el primer fin de semana la llamada era extrañeza y un poco recibida sin saber muy bien, después era algo que casi estaban esperando, ¿no? Así como dato objetivo, todas las llamadas han sido más largas. Eso nos deja claro que ese extra de apoyo y de cercanía en estos momentos tan extraños para todos, pues está siendo muy bien recibido. Y lo que nos planteamos que tenemos que mejorar es que, partiendo de las dificultades que he comentado, está claro que el objetivo principal es encontrar herramientas que no dejen a nadie fuera. A nadie fuera de la posibilidad de contactar con otras personas en la misma situación, ¿no? Entonces estamos valorando la posibilidad de hacer videollamadas grupales, era algo que pueda ser fácil de manejar y que pueda incluir a todas las personas. Y por otra parte, tenemos que determinar si las herramientas que utilizamos dejan que la información llegue a todo el mundo. Quiero decir, dentro de la creación de un grupo de WhatsApp, ¿qué es mejor? Si los mensajes escritos, si los mensajes de voz, si cuando envío un enlace es mejor el enlace o directamente el documento adjunto, todo ese tipo de cosas que también nos parecen importantes, ¿no? Y así, para acabar, lo ideal sería limitar nuestra participación en este tipo de comunicación, ¿no? Que estar ahí para brindar el apoyo, pero que fueran las personas participantes del grupo las que se encargaran, un poco como ya sucede, de dinamizarlo, de preocuparse, de saber un poco cómo está todo. Y nada más, eso es un poco lo que os contamos desde Butudis. Bueno, gracias María por tus aportaciones. Yo creo que nos quedamos con un tema básico, que seguimos centrados en la persona y tenemos que reinventar los apoyos. Parte de lo que estamos reinventando quedará, otras cosas no, pero ese es el aprendizaje. Y ahora creo que vamos a pasar la palabra a Blanca, que forma parte del equipo de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, que va a dinamizar el turno de preguntas, que yo creo que puede ser muy interesante. Por lo tanto, cedo la palabra a Blanca, que tiene la palabra. Adelante, Blanca. Muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias a todas las compañeras y compañeros que habéis querido compartir esta tarde vuestros testimonios y vuestras experiencias, y por lo que hemos visto en el chat y en el apartado de preguntas y respuestas han levantado pues muchas curiosidades y ganas de replicar los proyectos. Antes de nada, quiero compartir con todas y con todos, espero que lo veáis bien, son las, plena inclusión, como sabéis, desde el momento que empezó el estado de alarma, el confinamiento y esta situación que nos mantiene a todas en una situación un poco diferente, está publicando y generando espacios para que, pese a que estemos en nuestras casas en la mejor de las situaciones, podamos seguir conectadas y conectados. En la página web de Plena Inclusión, que en esta pantalla que estoy compartiendo con vosotros tenéis el enlace y probablemente todas y todos conozcáis, hay mucha información, pero entre otras cosas queremos destacar algunas publicaciones para que las tengáis a mano en la grabación de esta conversación y también ahora. Entre ellas está la guía práctica para residencias de personas con discapacidad intelectual o el desarrollo ante la pandemia. También otra guía que habla de los apoyos en domicilio durante el coronavirus, en el que han participado varias entidades, entre ellas la asociación Futuris, con María, que acaba de hablar y contar esa experiencia, o el documento sobre el derecho a la salud de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la crisis sanitaria del COVID-19. Como os comentábamos,
Plena Inclusión sigue abriendo espacios como este. Entonces, como sabéis, tienen seminarios y conversaciones. El siguiente es el martes 14 de abril a las 5 de la tarde, titulado Sin dejar a nadie atrás, y que se irán el viernes 17 de abril. Ahí tenemos que corregir una cosilla, que es a las 12 del mediodía, no a las 5 de la tarde. La conversación Cuidar a los cuidadores, y el martes 21 de abril a las 5 de la tarde seguirán con otro seminario sobre educación desde casa. Por último, como sabéis, Plena Inclusión también pone a disposición de todas las personas que así lo quieran utilizar formación online gratuita, a la que podéis acceder a través de su página web, y recordad también la aplicación YAP, escrita YAPP, donde podréis encontrar un montón de información, foros de dudas, con preguntas, respuestas sobre los temas que nos preocupan a todas y a todos estos días. Y hecho este momento informativo, vamos a ese punto de las preguntas. Voy a intentar repartirlas y que todas y todos podáis participar. La primera que nos llegaba nos venía de una persona que se llama Guadalupe, que nos preguntaba, y esto va para ti, Fausto, pero creo que también Maite nos puede hacer una apreciación, y nos decía: hay personas con las que compartimos vida que, como comenta Fausto, sienten una gran necesidad de conectar, y a veces las familias no se sienten en sintonía para participar en esa comunicación. ¿Alguna idea de cómo gestionarlo sin violar las preferencias de la familia? Fausto, te dejo a ti el turno. Sí, que María ha contestado sobradamente a esta... Ay, perdón, no sé si se me escucha, ¿verdad? Sí. Yo creo que en mi opinión, María ha contestado sobradamente a esta pregunta. El uso de las tecnologías y de las redes hoy, en la situación en la que estamos, es el antídoto contra el aislamiento. Es una forma de conectarse, estar en contacto y que las personas se sientan seguras. Yo creo que habría que ver en el caso de familias que pueden tener algún tipo de reticencias, bueno, cuáles son esos miedos, ¿no? Ayudar a las familias a eliminar el miedo sobre el uso de las tecnologías, que muchas veces yo creo que están motivados por el propio desconocimiento de la herramienta. Creo que, como bien decía María, esto nos ha pillado a todos con el paso cambiado, y empezamos a aprender a manejarlas ahora, ¿no? Y en ese sentido, bueno, proporcionar contextos positivos para ese uso de las redes y estrategias para que las personas, todas las personas, las utilicen de manera responsable y positiva, y también con estrategias de autodefensa para que no sean un medio, bueno, que a lo mejor puedan sentirse pues agredidos o con mal uso de ellas. Pero entiendo que es una, en mi opinión, que es más una cuestión de desconocimiento de la utilidad de la herramienta. No sé, María, lo que me gustaría conocer su opinión, porque me parece que la estrategia que están utilizando ellos es muy, muy positiva en este aspecto. María, te cedo la palabra. Nada, no, es eso, simplemente como nos ha pillado todo tan de repente, estamos valorando las herramientas, viendo cuáles podemos adaptar, qué partes de esas herramientas existen y no conocíamos, porque entonces estamos un poco ahí, claro, probando. Si es que al final es probar todo, estamos en una situación en la que vamos a aprender mucho y muy rápido, porque estamos probando muchas más cosas y mucho más rápido de lo que lo hacemos normalmente. Entonces, a ver cómo salimos y por dónde. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Fausto. La siguiente va para Gorka. Bueno, es un conjunto de preguntas en relación a la experiencia que nos comentabas. Por aquí cuentan que, una vez fallecidos los padres, ¿en qué consisten los apoyos que presta la Fundación Tutelar a la persona con discapacidad intelectual? Y te piden un ejemplo. También te preguntan si hay entidades como Futuvide en otras comunidades autónomas, como puede ser, por ejemplo, Cataluña. Y ya para aclarar, la última es un compendio de tres preguntas que no les quedaba muy claro aquí en el foro, que quién les prestaba los apoyos a los hijos de la mujer que está hospitalizada y que, bueno, iniciasteis los apoyos a las personas antes de que formasen parte más allá del servicio de pretutela.
Bueno, pues a ver, respecto a la primera pregunta, una vez fallecidos los padres, ¿qué tipo de apoyo prestamos desde la Fundación? Es complejo explicar esto en poco tiempo. Pensad que es el momento en el que asumimos la figura de guarda legal que corresponda, tutela, curatela, bueno, en fin, la que corresponda, y empecemos un poco a ejercer el cargo. Desde Futuvide, desarrollamos una metodología de trabajo que va orientada a generar apoyos a las personas en todas aquellas cuestiones que lo necesitan y que van encaminadas todas ellas a que tengan la mejor calidad de vida que puedan tener. Es decir, nuestra preocupación por cada persona es que estén lo mejor que puedan estar y tengan la mejor vida que puedan tener, y acompañarles en su proceso vital a su lado para ir complementándoles en cada momento con las cuestiones que necesiten. Es complicado responder a esta pregunta realmente, ¿vale? Respecto de si existe un Futuvide en Cataluña, pues existe un Futuvide en Cataluña. Se llama Som Fundació. Espero haberlo dicho bien, Josep, y existe, ¿vale? Y respecto de los tres hijos de la familia, ¿quién y cómo se ocupaba? No es que no lo he contado, no es que no haya quedado claro, pues porque no me daba tiempo y me he centrado un poquito más en cuál ha sido la intervención de nuestra entidad. Hicimos un trabajo, estamos realmente todavía llevándolo a cabo, de coordinación muy interesante entre distintos agentes sociales implicados en la vida de la familia. Nuestra intervención ha sido más con la madre, pero efectivamente ha habido otros agentes sociales implicados en la vida de los hijos. En concreto, la trabajadora social de la asociación ha sido quien más ha estado en contacto con estos tres hijos. Esta mujer no está operativa porque está de vacaciones, y hay otra persona que es de una asociación cercana del barrio que también les conoce desde hace mucho tiempo, quien ha cogido un poquito ese relevo con los hijos hasta que la madre pueda estar de alta y operativa también en casa. En este sentido, entre todos hemos tratado un poquito de cubrir las necesidades que como familia tenían, que luego ha resultado que en cuestiones prácticas no eran tantas, pero yo sí que creo que hemos cubierto muchas necesidades en el aspecto emocional, ¿no? En no solo Futuvide, sino el resto de personas implicadas, también con los hijos, con la madre, ¿no? De tratar de solventar los miedos que tenían, de verse los tres confinados en casa sin mucha idea clara de qué hacer, cómo comportarse, qué cosas sí, qué cosas no, qué va a pasar, mi madre sí, me dicen que está bien, pero realmente no lo sé, que alguien me diga, pues no, efectivamente lo que te han contado es correcto, tu madre está bien, no te preocupes. Bueno, yo creo que hemos cubierto muchas facetas que tienen que ver con lo emocional, que tienen mucho valor, como decía Fausto, ¿verdad?, en su intervención, en los tiempos en los que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Entonces, pues así lo hemos un poquito resuelto. Yo espero haber podido contestar a la pregunta. Muchas gracias, Gorka. Esta pregunta va para Maite, porque no tuvimos la suerte de escuchar íntegramente tu intervención, y nos piden, eso sí, de manera breve, en honor al tiempo, si nos puedes indicar cuáles son esos antídotos para los profesionales que no nos dio tiempo a escuchar con claridad. Maite. Bueno, espero que ahora se me escuche mejor. ¿Sí? Bueno. Esos antídotos que tenemos que poner en marcha los profesionales, porque al final somos generadores de antídotos, y eso no hay que perderlo de vista. Primero es generar estados de relajación, ¿no? Estados de relajación en los demás, porque en estos momentos van a surgir muchos sentimientos de ansiedad, de preocupación, de estrés. El confinamiento desborda, ¿no? Y desborda a todos. Y esto puede generar el que aumenten problemas de comportamiento o se desarrollen nuevas conductas, o que también aumente lo que yo llamo y llamamos y entendemos todos como la rumiación, ¿no? El que aparezcan preocupaciones, pensamientos negativos de manera persistente. El generar espacios de relajación, bien entrenándoles en lo que es la respiración, bien facilitándoles tutoriales donde incluso pueden aprender a respirar, a relajarse, eso es algo que tenemos que indagar, buscar, tener en nuestras manos para poder facilitárselo a las personas. Pero también generar rutinas, ¿no? Es otro antídoto, ¿no? Tendremos que ponernos junto con ellos a elaborar un nuevo calendario de rutinas, porque las rutinas han cambiado
ya no son las que eran y ahora hay que establecer nuevos calendarios de rutinas. Sentarnos con ellos para hacer esos nuevos calendarios de rutinas. También, sobre todo, lo que hablábamos de generar sentimientos de utilidad, ¿no? En estos momentos hay muchos tiempos para todo, ¿no? Pero sobre todo uno siempre necesita sentirse útil. Y el estar en casa a veces puede generarnos esos sentimientos de inutilidad, de inapetencia. El pedirles, por ejemplo, que se pongan a hacer un listado de cosas que hacen por ellos mismos, de cosas que hacen por las personas que quieren y de cosas que están haciendo por la sociedad, que no son conscientes, pero sí les tenemos que ayudar a hacer ese listado. Solo el hecho de quedarme en casa, estoy haciendo cosas por mí, por los que quiero y por la sociedad, ¿no? Y también animarles a incorporar actividades que les gustan con más frecuencia, ponerse en ello con más frecuencia, el animarles a hacer ejercicio o a bajarse tutoriales donde se pueden poner a hacer ejercicio en casa y pueden dedicar ese tiempo también. Y sobre todo también los profesionales tenemos que generar emociones positivas, ¿no? Hablar con ellos de otros temas que no sean la enfermedad, que no sea el estado de alarma, que no sea el confinamiento. Traer a sus recuerdos emociones positivas y evocar recuerdos positivos. Y lo que decía también, un aspecto que me parece muy importante, son los ejercicios de saboreo. Los ejercicios de saboreo me refiero a que todos tenemos, todos, la capacidad de centrar nuestra atención en nuestros, en lo sensorial, ¿no? En nuestros sentidos. Saborear las cosas, prestando atención plena a lo que hacemos, prestar atención a lo que escucho, a lo que saboreo, a lo que huelo, es decir, empezar a centrarnos más, esto nos ayuda mucho más a centrarnos en el presente, en el aquí y en el ahora, porque eso es lo único que tenemos y es lo único sobre lo que podemos actuar. No podemos actuar sobre el pasado ni sobre el futuro, pero entrenarles a saber saborear, hacer esos ejercicios de saboreo, a todos nos viene bien. Y también el generar esos sentimientos de vínculo y de pertenencia, que ya se ha hablado, el poder tener contactos periódicos, utilizar las redes sociales para esos contactos con familiares, amigos, mandarles como profesionales mensajes de ánimo, ese refuerzo insistente a que lo están haciendo bien, que lo están haciendo maravillosamente bien. Y sobre todo el estar ahí y que vean que sus proyectos de vida siguen adelante, que se sigue prestando apoyo a sus proyectos de vida. Muchísimas gracias, Maite. Sin duda, bueno, nos hubiese podido gustar, o sea, nos hubiese gustado haberlo escuchado en el turno íntegro y seguro que vamos a aprovechar todo ese conocimiento y compartirlo, que los compañeros y las compañeras de Plena siempre están atentos y al quite para que, bueno, pues para difundir y compartir este conocimiento y estas herramientas. La siguiente va para Tania, que también es un conjunto de preguntas que intento resumir mucho y os pido que seamos lo más esquemáticas posible. Nos preguntan, Tania, que cómo se pueda llevar a cabo la inclusión, entre comillas, de las personas voluntarias a nivel legal dentro de la entidad. También nos dicen si este voluntariado solo se hace en Tenerife, y creo que también lo puedes responder tú, aunque venía vinculado con el tema de pretutela que comentaba Gorka, si solo se hace en País Vasco o, por ejemplo, en Tenerife también lo tenéis. A nivel legal, nosotros no hemos encontrado ninguna traba. La ley de voluntariado permite el voluntariado tecnológico desde antes del estado de alarma. Nosotros hemos seguido los mismos pasos que daríamos con la incorporación de una persona voluntaria, pero todo de manera virtual. Se les ha dado de alta en el seguro de voluntariado, de responsabilidad civil y de accidentes. Se les hace un seguimiento, como marca la ley. Está claro cuáles son sus funciones. Una función es de apoyo al bienestar emocional. Estamos en permanente coordinación y en una formación ahora mismo pues un poco más a la carta y según la demanda que nos van haciendo, pero también una formación en los conceptos básicos. Justamente les acabamos de hacer llegar la formación que ha lanzado la asociación
de manera virtual, así que estamos cumpliendo con lo que dice la ley y no encontramos ninguna traba. Si tuvieran que hacer algún traslado, también tendríamos que acogernos a lo que dice el estado de alarma y tener que hacer un certificado, pero no se ha dado el caso, ¿no? Pero en cuanto a su inclusión como personas voluntarias, no hemos tenido ninguna dificultad porque la ley contempla los pasos a seguir y los seguimos dando como si fueran presenciales, ¿no? En cuanto a lo de si esta iniciativa se lleva a cabo en otros sitios, yo no lo sé. Nosotras sí que lo estamos haciendo en Tenerife concretamente. Creemos que se puede replicar en cualquier parte, movilizando redes, o sea, no tiene más. Y en cuanto a pretutela, sí que nosotros no tenemos el volumen de Gorka de familias en pretutela, pero con las 5 que tenemos también estamos haciendo un trabajo de seguimiento para darle una tranquilidad a esas familias y que sepan que estamos aquí facilitando información en la medida que cada familia también quiere, ¿no? Porque cada familia marca dónde el límite y cuánto contacto quiere que tenga. Pero sí que estamos también muy pendientes de ella. Gracias. Muchas gracias, Tane. Estaba para Isabel Jacobo y también para Francisco. Nos comentaban que quedaban dudas de cómo se habían puesto en contacto con vosotros, que no estabais dentro de la fundación, y cómo es el contacto ahora que no es presencial, ¿no? Como cada cuánto os contactáis, habláis, Francisco, Isabel y Jacobo. ¿Cómo llegó a vosotros la fundación y cómo mantenéis el contacto? Vale, la fundación llegó a través de una de las educadoras que nos mandó un WhatsApp para ver si queríamos ser voluntarios y voluntarias. Dijimos que sí y a partir de ahí, mediante WhatsApp, nos ponemos en contacto con videollamadas o con mensajes de WhatsApp. Sí, suele ser un día, o sea, solemos hablar mucho por WhatsApp y videollamadas hacemos a lo mejor un día sí, un día no, un día sí, un día no. Pero lo hacemos así, ¿sabes? Diariamente estamos en contacto con él. Y Frank, no sé si está por ahí, a Frank se lo propuso la fundación. Sí. Fenomenal. Frank, ¿tú quieres comentar algo? Por cierto, estaban diciendo por el chat que os querían hacer llegar un cómic desde Plena Inclusión Montijo. Ya que os gustaban tanto los cómics... Ya lo mandaron. Ya lo tenemos. Muchísimas gracias. Muy bien, no está mal. Me gusta. Bueno, Fran, retomando un poco lo que decían Isabel y Jacobo, ellos no conocían la fundación, y un poco retomando esta pregunta que nos venía del chat, ¿qué os comunicáis diariamente, cada 2 días, y qué supone para ti esa comunicación con ellos, el estar en contacto con ellos? Bien, nos comunicamos casi diariamente, nos escribimos y hacemos videollamada un día sí, o 2 días no, pero el contacto sí lo tenemos. Lo mantenemos en contacto y nos escribimos, nos mandamos los buenos días a siempre y casi siempre, ¿vale? Y nada, y me siento bien acompañado y no estoy solo no me siento solo en casa ya sino con ellos y estamos siempre en contacto. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Isabel, Jacobo, Tania. La siguiente pregunta es para Josep y nos pedían que si podía recopilar un poco esos pasos que habías indicado y específicamente si puedes explicar brevemente cómo funciona esa cuenta de caja que han creado en la situación excepcional. ¿Cómo acuerdas con las personas apoyadas esas entregas de dinero de bolsillo y si es o no temporal? La primera pregunta es ¿cómo generábamos la caja? La caja la tuvimos que generar ya hace tiempos, era esto, ¿no, Blanca? Sí, la pregunta es ¿cómo funciona esa cuenta de caja? ¿Cómo lo hacéis en la fundación? ¿Y cómo acordáis, entiendo, esas cantidades con las personas apoyadas? No, la cuenta de caja, la caja en sí es una caja física. Al final es una caja física porque no nos quisieron poner un cajero en la propia fundación que lo llegamos a pedir. Es simplemente poder tener dinero efectivo para las personas que necesitan dinero efectivo y no pueden ir a un cajero ni se les puede dar. Entonces, ¿cómo funciona? Normalmente, esto ya llevamos casi 5 años funcionando con ello, con lo cual, con la persona
cuando se le explica su contabilidad, a cada persona, ya lo he explicado creo, se le explica su contabilidad, y es decir, bueno, tienes tanto, ingresas tanto cada mes, ¿cómo lo vamos a distribuir para llegar a final de mes y poder tener un poquito de ahorro? Y ahí se pacta con la persona cuál puede ser sus necesidades de dinero de bolsillo, para comida, etcétera, etcétera, las distintas partidas. Cuando se llega a este acuerdo, pues se acuerda con la persona el dinero, y esto es ya un tema periódico. Se acuerda con la persona un día a la semana para que venga a recoger el dinero, para que la caja lo pueda tener, y entonces, para no afectar, que he explicado, a la tesorería de la fundación, antes nosotros podemos ir al banco a hacer la extracción bancaria de la cuenta directamente de la persona. Así, al mismo tiempo, aprovechamos para saber cómo está, si necesita algo, si quiere a cualquier nivel de relaciones, trabajo, un poquito lo que se ha venido hablando entre todos. Más o menos todos tenemos el mismo modelo de intervención. Viene la persona y se le entrega el dinero y él firma como conforme ha recibido el dinero. Ya lo teníamos, lo que pasa es que ahora lo que hemos tenido que adaptar es los tiempos. Empoderar a las personas, decir, bueno, hay control porque nosotros tenemos que rendir cuentas al juzgado de cómo te administramos el dinero, pero si tú manifiestas que pues si te dábamos 20 euros, 40, 50 euros a la semana, pues ahora vienes cada 15 días y te daremos 100, si te dábamos 50. No te oigo, Blanca. Perdón. Que ha fomentado entonces esta nueva práctica, esta nueva situación, también un aumento de la autonomía de las personas. Sí. Ya para finalizar, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Han llegado un montón de preguntas a las que no les hemos podido dar respuesta en este tiempito porque siempre se nos hace corto, pero intentaremos recogerlas y bueno, volcarlo de alguna manera gracias, bueno, con el apoyo de los compañeros y las compañeras de Plena Inclusión. Este seminario se titulaba Vivir con buenos apoyos y hablábamos de 4 C's, y desde los comentarios nos venía una nueva iniciativa, ¿no?, que era en forma de pregunta y que se la lanzamos a Plena Inclusión, y es cómo podemos vivir con apoyos de manera que sean personalizados, preventivos, predictivos y participativos. Y con esto, muchas gracias, te doy el turno de palabra a Enrique Galván, y que ha sido un placer. Muchas gracias, Blanca, muchas gracias a todos y todas. Yo creo que ha sido una tarde tremendamente interesante, que ha estado teñida por la calma, por ese AC que nos regalaba Fausto, además de su ponencia tan, tan brillante, ¿no?, y iluminadora, que es la calma que hace posible que las cosas se asienten, ¿no?, y que podamos aprender y construir juntos. Yo creo que Fran ha dicho una cosa que a mí me ha impactado mucho, ¿no?, que es la capacidad en un momento dado de nuestra vida de crear un vínculo. Esa es una de las grandes, de los grandes regalos de la vida. Tenemos nuestros vínculos, los tenemos y ahora nos acompañamos, estamos juntos en este viaje del confinamiento, pero también en estos espacios cerrados podemos crear nuevas experiencias y encontrarnos con otras personas, ¿no?, y construir juntos. Y además, pues, celebrar que somos frikis también, que es muy importante, ¿no?, que ese punto de ilusión, de juego, de pasarlo bien, pues no lo debemos perder. Así que os doy las gracias, eskerrik asko, moltes gracias, graciñas a todos y todas por lo bien que lo habéis hecho y lo que nos habéis regalado, porque yo creo que también es un momento de expansión. En este lugar cerrado se expande conocimiento, se expanden relaciones y se hace innovación, ¿no? Se hace innovación juntos. La semana que viene os invitamos a dos momentos también. Ya sabéis que nuestros días son el martes a las 5 de la tarde los seminarios y los viernes a las 12 de la mañana, ¿no? Tenemos la oportunidad de el próximo martes acercarnos a la presentación de una red, un canal de apoyo, de asesoramiento para poder manejar situaciones de dificultad, conflictivas, de tipo conductual, tanto en las familias como en los servicios residenciales, como también se pueden dar en los lugares hospitalarios. Entonces, hay una red voluntaria y generosa de más de 25 profesionales en toda España que están a nuestro servicio y podremos pues, pedirles apoyo
tanto de apoyo conductual positivo como de orientación psiquiátrica. Y también vamos a presentar una serie de documentos, de guías, de materiales para afrontamiento de todos estos temas que tienen que ver con protocolos sanitarios, con accesibilidad, que tienen que ver con el manejo de la medicación psiquiátrica en unas situaciones intensivas y también pues, herramientas de manejo conductual, de apoyo conductual positivo, etcétera, etcétera. Eso será el martes a las 5 y un poco la frase, el titular es sin dejar a nadie atrás. Y ya sabéis que hay una preocupación especial en plena inclusión de que hay personas con especiales dificultades, con grandes necesidades de apoyo, que en ningún momento podemos olvidar que necesitan ese plus ellos, sus familias y las personas también que trabajan con ellos. Y luego, el próximo viernes a las 12 de la mañana, pues abordaremos un tema que yo creo que es muy demandado, que es cuidar al cuidador, ¿no? O cuidar a las cuidadoras. Somos conscientes de que hay una gran cantidad de personas que están dándolo todo y tienen el riesgo de, al darlo todo, vaciarse. Y nosotros no podemos permitir que exista ese vaciamiento y tenemos que empoderarnos, comprender y conocer nuevas competencias para dar apoyo a todos esos profesionales, familias, amigos, voluntarios y voluntarias que necesitan también de buenos apoyos, ¿no? Empezábamos la tarde con esa frase, ¿no? De vivir con buenos apoyos, y el viernes tendremos que enfocar esos apoyos a las personas que están haciendo el cuidado de otras. Así que me siento a veces como un locutor de televisión o de radio, ¿no? Que está pues anunciando los programas de la semana siguiente, y solamente terminar diciendo que esperamos seguir contando con vuestra contribución, con vuestra ayuda. Aquí hay que aprender, pero también uno de los objetivos es que sigamos afrontando esto juntos. Desde el encuentro vamos a ser capaces de superar con dificultad, con dolor, con problemas, pero también con mucho cariño, con mucho cuidado, con mucha cercanía, pues esta situación tan crítica. Así que un abrazo muy fuerte, un beso y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Y un aplauso cerrado a los panelistas. Gracias. Enrique. Ignacio. Tomo la palabra de que juntos podemos. Ánimo a todos y muchas gracias.